What? gotcha. Hey, that's pretty good. Part of you is gone now, as you keep spinning out the ground Pressure is your best enemy, but life's strong, I do wanna see Sometimes it feels like you're under attack, you just can't break free I'll be there when you tell, when you're losing your ground Hola, muy buenas muchachadas y bienvenido a Titón JCC Otra vez se toca huevo A un nuevo vídeo de Path of Exile Estamos en los prolegómenos de la liga Settle of Calgur Pero da igual cuando vea este vídeo porque os hoy os traigo La explicación de una mecánica que sirve para el Slayer Y concretamente para build de Bone Shatter para tener un ledge infinito es buenísimo para, sobre todo, mid-game, para ir desbloqueando cositas complicadas, hacerle frente a los jefes viendo cómo la barra de vida te sube de una forma exagerada. Y es que, como os mencionaba en este vídeo que os estoy linkeando aquí en la esquina, el Slayer y Valpact no se llevan muy bien. Con lo cual, este convito de supervivencia hay que seguir usándolo. Ya la temporada anterior estuvo dando algunos problemas a gente a la que le recomendaba esta guía, así que he pensado en hacer un vídeo cortito donde lo explique todo bastante claro y que podáis eh, reproducirlo vosotros en vuestra build de Bone Shatter Slayer. Así que comenzamos. ¡Cojonudo! ¡Que no me tapes la vista! Bueno, lo primero de todo, ya estáis viendo aquí que tenemos tres elementos que son fundamentales para que funcione este combo. Y tal como habéis visto en el vídeo, gracias a ello nuestra vida va a ir subiendo de una forma increíble, muy rápida, y eso nos va a permitir sobrevivir a encuentros bastante complicados. Como veis aquí, necesitamos tres objetos. Por un lado tenemos el amuleto que se llama Tainted Pact, no es Nada caro, ¿vale? Se puede conseguir con bastante facilidad La Yewell que va a ir en nuestro árbol de pasiva de Golden Rule Y luego aquí he puesto un 40% como mínimo de probabilidad de meter Poison on Hit, ¿vale? Esto lo vamos a conseguir a través de varias fuentes que voy a explicar ahora después ¿Cómo funciona este combo? Bueno, pues este, funcio este combo funciona gracias... A las propiedades que ahora mismo acabo de resaltar en pantalla, concretamente lo que hace el, el amuleto, vale, es que cuando recibimos daño del caos en el tiempo, nos cura, vale, en lugar de hacernos daño mientras estamos lecheando, vale, es decir, el daño de poison, para simplificarlo, el daño de veneno nos va a curar en vez de dañarnos siempre que estemos lecheando vida y este leching of life va a estar siempre funcionando en el slider mientras estemos golpeando gracias a la ascendencia vale o sea que no tenéis que preocuparos por eso el siguiente punto que es la yewell lo que nos dice es que el poison que yo haga se me refleja a mí mismo de acuerdo eso es lo más importante junto vale con este epígrafe que luego voy a comentar un poquito más adelante, que también no refleja el bleeding. Ojito con eso. Lo más importante para que funcione el combo es que el poison que yo haga se me refleje. De esa forma yo tengo el control sobre la cantidad de poison que voy a ir infligiéndome a mí mismo para que se produzca esta curación. No dependo de que los enemigos me metan veneno, sino que me lo voy autometiendo yo mismo cada vez que golpeo. Vale, y aquí he puesto como mínimo un 40% de poison, aunque también va a depender bastante de la velocidad de ataque que tengamos. Como veis aquí en esta imagen, eh, este es el, el ailment de poison, aquí tengo 9 cargas, aquí ya está subiendo la vida de una forma exagerada y tan solo tenéis que recordar esa... Magnífica vez en la que habéis visto que esto subía en pantalla mientras vuestra vida bajaba a una velocidad vertiginosa. Pues eso mismo, al contrario. Estas cargas van a hacer que nuestra vida suba de forma vertiginosa. Así que ese es un poco el funcionamiento. Y para que funcione, por supuesto, necesitamos los 40% de poison como mínimo. Si tenemos 50, 60, 80, mejor. Y la verdad que en esta 3.25 tenemos varias formas de conseguirlo, varias fuentes. Yo las menciono aquí y que cada uno luego la ajuste a sus posibilidades. No son complicadas de conseguir, ¿vale? La verdad que algunas son muy simples. De hecho, las tinturas no van a solucionar una papeleta bastante interesante en este aspecto, sino... Tenemos otra forma de hacerlo y básicamente tenemos tres formas de llegar a ese porcentaje de poison 40 o mayor: el equipo, las pasivas y las tinturas. Vamos a ir viendo el equipo. Mirad, aquí he puesto tres ejemplos básicos de dónde podemos encontrar el chance to poison en el hacha. Vale, lo puedes rolear bastante bien. Concretamente, esta tiene un 21 en tier 1, puede ser hasta un 25%. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí estos guantes que pueden rolearlos también gracias a, eh, a lo implícito. Implícito, Lisa. O ilícito. De, de Lesarca y del Devorador de Mundo. Eh, hasta un 30% de chance to poison. Fijaros que ya simplemente si tuviésemos estos guantes y este H ya tendríamos un 50% que está bastante bien. Sobre todo si tenemos una buena velocidad de ataque. También lo podemos encontrar en la Jaguar, -Well, ¿vale? Jewel que tampoco son difíciles de conseguir, no son caritas, nos darían un 5% de chance to poison. Así que sabiendo que podemos encontrarlo en estos elementos, en unos guantes como implícito en cualquier arma de dos manos que podamos pillarnos. Y en la igual por ahí podéis ir tirando. Después tenemos eh, las pasivas, ¿vale? Yo concretamente este ano me lo hice en el amuleto, ¿vale? Fijaros que los... Eh, aceitas que tienen son muy básicos muy sencillo conseguir y me dan 15 de chance to poison on hit vale me habilitan este nodo vale tan notable de este nodo y pues ni tan mal un 15% que podemos pillar de esta forma y luego las tinturas que ya sabéis que están ahora mismo introducidas la 3.25 dice que 27 de chance to poison with melee weapons o sea que tenemos ahí otro 27. Podemos llegar fácilmente a tener un 60, un 70% combinando un par de cositas. Cada uno, como digo, que lo haga de la forma que mejor le venga y según el bolsillo de cada uno. Errores frecuentes que pasaron la temporada pasada y que tuve que solucionar. El primero de todo, ¿vale?, es el suicidio automático cuando hacemos mal o no tenemos en cuenta un aspecto de este combo y es que eh, la temporada pasada en necrópolis era muy fácil encontrar hachas con un buen daño un buen dps que ya venían con bleeding vale probabilidad de meternos bleeding como he dicho anteriormente vale la golden rule nos refleja el bleeding si nosotros no somos inmunes al bleeding nos vamos a ir metiendo a nosotros mismos sangrado con lo cual la vamos a pringar más rápido que un mixto De hecho, además nos va a salir el mensaje de que no hemos suicidado en la interfaz del... o sea, en el chat del juego. ¿Saskáis? ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, pues la forma de solucionarlo, lo primero, más sencilla de todo, es que no tener nada que nos proporcione probabilidad de sangrado. Esa es la más sencilla. Y en caso de tenerlo, pues si tenemos este, esta ascendencia, este punto de ascendencia de aquí, Endless Hunger, veréis que mientras que estamos lecheando no somos afectados por el bleeding, con lo cual esto, aunque llevásemos un hacha de este tipo, si llevamos esta ascendencia, eh, seríamos inmune al bleeding y por tanto la podríamos usar sin problemas. Pero si no lo tenéis, tenedlo muy en cuenta que vais a pringar rápido. Y el segundo error más eh, común, eh, Titón no me funciona, Titón no me funciona. Cálmense. Y es que mucha gente... Y también en no os culpo suele pasar y, y es positivo que lo hagáis. Vais utilizando varias guías para ir cogiendo de un lado, cogiendo de otro. Y normalmente Bone Shatter escala muy bien daño físico con Brutality. Pero si queremos utilizar el combo del Golden Rule, ¿vale? No podemos usarla porque Brutality dice que nuestras habilidades soporteadas. No pueden hacer daño del caos. Y recordar que el Poison es daño del caos en el tiempo. Con lo cual no podemos. Eh, infligirle poison a los enemigos así que ese es un fallo también muy común y el tercer fallo que no voy a mencionarlo más que nada porque es anecdótico es simplemente ir con poca velocidad de ataque y poco chance de tu poison como ya habéis visto tenéis varias fuentes y podéis solucionarlo vosotros mismos así que este era el vídeo va a ser un anexo a la guía de Bone Shatter Slayer que estoy preparando también y que os pueda facilitar cualquier solución a este problema cuando lleguéis, sobre todo a Minigame, empecéis con mapa y podáis hacer este convito. Como siempre, deciros, vuestro like, las suscripciones me ayudan un montón. Que reconozcáis este trabajillo que voy haciendo para que entendamos mejor los entresijos de Poe. Y deciros que en el canal tenéis habilitado el botón de gracias en todos mis vídeos por si queréis. Darme vuestro apoyo de forma más directa. Pues yo lo suelto y si cuela, cuela y si no me la pela. Y si no, pues ya sabéis que para mí es muy valioso vuestro poderoso like. ¿Tiene un like, tío? Sí, y no pienso dársela. Quieren algo a cambio de nada. Que compartáis, que os suscribáis al canal, que eso me ayuda muchísimo. Y nada más. Se despide Titón JCC, no sin antes deciros aquello de esa fuerza, esa potencia que le echa a sí mismo. Y todo eso sale... Del deporte. Hasta luego muchachada.